Muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por conectarte como siempre. Todos los meses tenemos este contacto importante para nuestros amigos que viven aquí en Estados Unidos y que son víctimas de algún tipo de accidente, siempre a la espera, sobre todo, de saber cómo actuar, de cómo manejarse en el momento de algún choque que tengan. No tiene que ser grave, por supuesto, porque a veces la gente piensa nada más que, bueno, no me pasó nada. No, precisamente, si tienes algún tipo de incidente, de accidente, aunque no sea grave, igualmente es necesario contactar al equipo de Warlock Group. ¿Por qué es importante contactarlos, Jani? Bueno, es importante porque si usted es la víctima de un accidente y no quiere pagar nada de su bolsillo, o sea, usted llegó a este país, no tiene dinero, te chocan el carrito que te acabaste de comprar, te lo acaban de chocar y no tienes dinero para pagarlo. Bueno, la única manera que tú vas a estar asegurado de no pagar de tu bolsillo es teniendo un abogado de accidente. ¿Por qué? El seguro del culpable siempre está para proteger al culpable. De hecho, ellos tienen que agresivamente ir contra la víctima, ponerles tasadores, ponerles abogados para defender el derecho de los culpables. Entonces, la única manera de que usted quede amparado bajo la ley y sin tener que pagar nada es teniendo un abogado de accidentes. Ahora, ¿cómo se consigue un abogado de accidentes, Jani? Bueno, el abogado de accidente es lo más fácil que hay. Yo creo que por eso me encanta mi trabajo, porque es el único abogado que usted no tiene que pagar de su bolsillo. Usted no tiene que llamar y estar pidiendo, pensando que le van a pedir dinero o que le van a decir, dame 5,000, $10,000, como los abogados de migración, bancarrota, todos los demás. Los abogados de accidente funcionan de esta manera. Usted llama a nuestras oficinas y nos contrata. Al final del caso, si nosotros ganamos su caso, el seguro del culpable nos paga a nosotros directamente. Si no ganamos el caso y perdemos el caso totalmente, pues no se preocupe, usted no debe absolutamente nada. Así que solo cobramos si ganamos el caso, si no ganamos el caso no cobramos nada y usted nunca va a tener que pagar de su bolsillo. Exacto, la idea es despreocupar a la persona que es víctima de ese accidente y más bien brindarles algún tipo de asesoría. ¿Qué tipo de asesoría le dan ustedes a esa persona? ¿Los ayudan, los guían? ¿De qué manera los orientan, Jani? Bueno, yo creo que es asesoría de tres formas. Número uno, el arreglo del carro o la pérdida total del carro, que siempre hablamos de eso, porque yo creo que es la preocupación principal cuando una persona tiene un accidente. ¿Cómo regreso a trabajar y cómo arreglo mi carro? Pero eso es una parte muy pequeña. Lo más importante es la parte de las lesiones. O sea, las personas muchas veces tienen lesiones internas que no se dan cuenta en ese momento. La semana pasada, por ejemplo, yo acabé de cerrar un caso. No sé si me siguen en las redes, si no me siguen, síganme. Pero el cliente se dio un golpe en la cabeza, porque las bolsas de aire se explotaron y en ese momento él no se dio cuenta. Pasaron los meses, y las personas le decían, le hablaban y él tenía problemas al oír, no escuchaba bien, pero él mismo no se daba cuenta. Resulta que había tenido un golpe en la cabeza, le había afectado poder oír y gracias a que él pasó por este tratamiento médico, nosotros pudimos diagnosticar esto. Una vez que diagnosticamos esta lesión del oído por resultado del accidente, fuimos a una mediación. La compañía de seguro primero ofreció $100,000. Después de 8 o 9 horas peleando ahí en la oficina, dijo, lo máximo que tengo es $500,000. Y dijimos, no. Porque imagínate una persona que no puede oír del oído izquierdo claro, por toda su vida. Dijimos, no, fuimos hasta lo máximo de la póliza y pudimos ganar $1,000,000 por ese cliente. Así es. Él estaba llorando. ¿Tú sabes lo que es llorando en la mediación? Claro. Porque no lo podía creer. Y esas son las lesiones que vemos diariamente. La persona no siente que tiene una lesión, no siente que va a necesitar la compensación monetaria, pero a los meses se ven las secuelas y efectivamente ahí están las secuelas después de un accidente. Sí, porque efectivamente en el momento no te das cuenta de que puedes tener algún tipo de inconveniente generado por ese accidente. Por eso es que es importante, entiendo, Jani, ir inmediatamente a ser atendido por un médico especialista o solo en emergencia, en todo caso, puede ser atendido, Jani. Puede ser atendido en emergencia, pero también lo más importante son los especialistas. O sea, después que tú sales del hospital, tú sales de la emergencia, tú vas a necesitar especialistas. En este caso, por ejemplo, neurólogos,
un especialista de la audición. También los especialistas más comunes son unos neurocirujanos o ortopédicos, porque la espalda, la columna vertebral, es una de las cosas más afectadas después de un accidente. Así que nosotros le buscamos el doctor correcto en donde usted sea, donde usted viva, cerca de su casa, cerca de su trabajo. Lo más importante es que usted se atienda médicamente, porque ¿cuánto les ha pasado que han tenido un accidente y a los años después sienten esas secuelas? ¿O han tenido una caída? ¿O han tenido un problema en el gimnasio y se dañan un hombro y eso sale después? Así de la misma manera funcionan los accidentes. En ese momento tú dices, no pasó nada, me tomo un Tylenol y eso después se va agrandando. No, y que no te das cuenta que efectivamente eso es consecuencia de ese golpe que te diste y que pensaste que era algo, pues nada, nada preocupante, pero sí lo puede ser. Y justamente allí es donde actúa el equipo de Hani y de Warlow Group, que es el equipo que representa a Hani Martínez Ward. Por aquí te comentan, por primera vez voy a comprar un vehículo en este país y voy a manejar con mucha responsabilidad. Trato siempre de respetar las leyes de tránsito. Sin embargo, siempre hay uno que otro loco por ahí en la calle, efectivamente. Hay muchas personas irresponsables que actúan, bueno, uno siempre trata de ser, como quien dice, correcto, pero bueno, ante ese tipo de situaciones, pues al final, para eso tiene uno este tipo de abogado. No es que tú vas a llamar constantemente al abogado, No, correcto, Jan, no es que te van a llamar a cada rato. no es que queremos accidentes tampoco, porque Claro. sabemos que los accidentes son bien traumatizantes. Pero si le pasa a un amigo, a un vecino, a alguien que tú conoces y no sabes sus derechos, este es el número de teléfono que guardar, porque nuestras oficinas tienen atención 24/7. Cuando usted llame a nuestras oficinas, le va a salir una persona de mi equipo que le va a explicar desde la escena del accidente todos estos pasos. Y ahí es donde se guardan las evidencias principales, o sea, las fotos, los videos, los testigos, las cámaras, por ejemplo, muchas veces de los policías que están aquí, que está grabando toda esa información. Esas cosas es la que nosotros tenemos como abogados acceso, que pueden con evidencias pelear el caso. Y por eso cuando le decimos que el seguro nos ofrece 50 mil, 100 mil dólares, no vamos a aceptar eso si tenemos todas las evidencias. Claro. Claro, si una persona lo trata de hacer por sí solo y no tiene todo eso, pues entonces las ofertas cambiarían. Exactamente, por eso es importante manejarse. Yo quiero que entiendan, mis amigos, que muchos de los que nos ven son migrantes, viven aquí en Estados Unidos y quizás no conocen, pero por eso es que hay especialistas en el área. El abogado de accidente es un especialista y por lo tanto se dedica a eso, a ayudarlos y a orientarlos. Y trabaja años. Estudian para eso, entiéndanlo bien, porque no es que es cualquiera, no, es una persona que además ha estudiado este tipo de accidente, este tipo de especialización, ¿no? Que se llaman así abogados de accidente, ¿correcto, Fanny? Abogados de accidentes o personal injury en inglés. Tenemos que estudiar más de 8 años para tener nuestra licencia en esta área y en cada estado también tenemos que tener una licencia especial. Así que es bien difícil. No se busque hay personas por ahí que dicen, oh, yo te puedo ayudar con un accidente. No. ¿Por qué tienes que tener un abogado? Porque el abogado es el número de licencia que tenga ese abogado, la compañía de seguro es lo que lo va a tomar serio. A lo mejor tú no sabes, pero la compañía de seguro sabe cuántos casos ha ganado ese abogado, cuántos casos ese equipo de abogado ha ido a corte, cuál es la oferta que aceptan, la primera, la segunda, la última, cuántos son los casos perdidos que ha tenido ese abogado también. Okay, Así que okay. ellos hacen un tracking de todo y por eso es que muchas veces dice, el abogado no fue bueno, el abogado no fue malo, porque depende del abogado que tú escojas y el tracking que tengan con el seguro es como tú vas a ganar tu caso, aparte de tus lesiones, aparte de cuánto hay dinero está en la póliza de culpable. Pero es importante que escojas un abogado correcto que sea también ético y honesto, porque es muy importante para que tú te puedas quedar con la máxima compensación monetaria. O sea que para ustedes es importante el récord que tengan de casos ganados o casos perdidos, Hani. Digo, en la Súper. oficina, en la firma que tú representas. Súper importante. No nos gusta perder caso. Claro. Primeramente, eso impacta negativamente el récord con la compañía de seguro. Y segundo, obviamente nadie le gusta perder, porque si no ganamos, no cobramos. Sí. Así que no le vamos a hacer perder el tiempo. Si nosotros tomamos un caso en nuestras oficinas, es porque lo más posible es que hay una oportunidad bien grande de ganar ese caso.
¿Qué es lo que puede pasar? Que no haya seguro. Obviamente, si no hay seguro, no se puede hacer nada. Pero en caso que haya seguro, nosotros vamos a ir hasta el final para ganar ese caso una vez que lo hemos tomado. De hecho, esa es una pregunta muy recurrente, Hani. Aquí alguien comenta, me parece excelente, pero claro, ¿qué pasa cuando la otra persona no tiene un seguro? Ahí sí es un poco difícil, ¿no? Claro, es que por ley, en todo caso, tú deberías tener un seguro para poder manejar, ¿no? Exactamente, tienes que tener un seguro para manejar, esa es la ley exactamente en todos los estados. En la Florida es un mínimo de 10 mil dólares, en Nueva York es un mínimo de 25 mil dólares. La Florida es uno de los estados donde más pequeñito está el mínimo y hemos tratado de cambiarlo hace muchos años, pero bueno, todavía los políticos no han decidido cambiarlo. Pero si tú no estás manejando bajo la ley, si la persona que te dio no tiene seguro, lamentablemente no podemos hacer nada. A esa persona solamente se le cancela la licencia y no hay una penalidad mayor aquí en la Florida en estos momentos. Consultan por aquí, una persona que parece estar bien interesada, dice, si pierden el caso no tienen que pagar nada, por supuesto, tú no tienes que pagar nada, pero si ganan el caso, ¿paga la compañía de la otra persona? Sí, eso es correcto, ¿no? Correctamente, No, exactamente. yo he aprendido con Hani Sí. que la cosa es ¡Sí! así. ¡Felicidades! Sí, no, es que he aprendido, porque efectivamente esto no es fácil. Recuerden que es algo muy específico aquí en Estados Unidos. ¿Trabajas? Me preguntan, ¿trabajan dónde en todo el país? No, trabajan por los momentos en Florida, en gran parte de la Florida, en Texas y en Nueva York. No sé si han extendido más su No, campo. estamos hasta ahí, estamos hasta ahí. Tenemos una oficina, bueno, en Miami, en Orlando, para todas las personas del área de Orlando. Es una oficina en la Quinta Avenida en Nueva York y virtualmente atendemos a Texas, pero tenemos muchas personas, muchos venezolanos en Texas que hemos ganado sus casos y me encanta porque son personas que muchas veces llevan aquí un año, 2 años. Yo vine de Venezuela también, nací en Cuba, pero vine de Venezuela, crucé la frontera, así que me siento muy identificada como inmigrante porque soy inmigrante también, ¿no? Y muchas personas en Texas me han llamado mamás embarazadas adentro del carro, dicen, ¿qué hago? Voy al hospital, ¿cómo pago estos biles médicos y todas estas cosas? Y de verdad que me encanta ayudar a las personas. Y bueno, también sí, a las personas de New Jersey, se me olvidó decirle que sí, también ayudamos a las personas de New Jersey, que alguien lo escribió ahí. Sí. Ese nunca lo hemos dicho. No, ¿verdad? Bueno, pero New Jersey está cerca de Nueva York, Muy quizás por eso. cerquita. Pero igualmente sabe que puede contar con ellos si están en New Jersey, Nueva York, en Texas. ¿En qué partes de Texas? En todo el estado de Texas tenemos licencia. Ah, ok, ahí sí tienen en todo el estado de Texas. Muy bien. Sí. Y en Florida, pues como ya bien comentaba ella, Orlando, Miami, básicamente, que son las ciudades donde más, bueno, lamentablemente más se registran accidentes, ¿no? Dice alguien aquí, la Florida tiene las coberturas más bajas, pero los precios más altos en los seguros, ¿es así? Es así, está correcto. Y eso es lo que nadie entiende, cómo hay unos seguros tan caros y a la hora de tener un accidente no te quieren ni pagar el arreglo del carro al 100%. Entonces, bueno, ya eso no tiene nada que ver con Claro, nosotros. claro. Vamos a votar Sí, diferente sí. y a ver qué los Sí. políticos pueden hacer. ¿Qué pasa cuando la compañía culpable puede declararse en bancarrota? ¿Cómo quedaría ese caso, Hani? Oh, eso, esa pregunta tampoco nunca la hemos respondido, pero sí es complicado porque Okay. si una compañía está en bancarrota, no tienen que pagar legalmente, no tienen que pagar, al menos que se salgan de la bancarrota. Así es como que hay un par legal, un proceso que el juez federal de bancarrota le hace stop y no se puede pagar nada hasta que la compañía o salga de bancarrota y sigue el proceso legal. O si no sale de bancarrota y se va a la bancarrota 100%, entonces lamentablemente la víctima no se queda con nada. Así que esa pregunta es bien interesante. Espero que no le haya pasado a ninguno de ustedes. Hemos tenido unos cuantos casos así y es bien frustrante porque ese paro legal tiene que esperarse a muchas veces 1 o 2 años hasta que la compañía salga de bancarrota. Aquí te consultan un caso, el conductor, por ejemplo, no tenía seguro, pero manejaba el vehículo de una empresa. ¿Esta empresa puede ser demandada? Claro que sí. Si estaba manejando, si estaba en uno de los vehículos, adentro de los vehículos de la compañía, pues esa empresa definitivamente puede ser demandada. Sí, aquí hay personas que están conectadas desde otras partes de Estados Unidos.
Y claro, ya tú comentabas que básicamente Nueva York, Texas, Florida, si están en otra parte del país, si han tenido este inconveniente, igualmente pueden contactar a Hani y ellos les van a orientar con quién conectarse allí, ¿no? En su estado, en su ciudad. ¿Correcto, Hani? Claro. O sea, nosotros, si no te podemos ayudar, te buscamos el abogado relacionado con el área donde tú vivas. Claro, por supuesto. Así que no dejen de contactarnos. Voy igualmente a recordarles su contacto telefónico que me lo están preguntando por acá por TikTok, porque estoy conectado en varias plataformas y tú no las estás viendo. Conectan, les recuerdo el número telefónico es 855-365-6755 para que lo tengan más, como que recuerden más. 855-DOLOR55, marcan ese número en su teléfono y déjenlo guardado porque uno nunca sabe, la verdad que uno nunca sabe cuándo puede ser víctima de un accidente. No nos gustaría que les pasara, pero ocurre. Entonces es bueno tenerlo siempre en la mano o contactar directamente a la doctora arroba Jani Martínez Ward con J al comienzo del nombre, arroba Jani Martínez Ward. Si voy en, bueno, esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero aquí sale la pregunta. Si voy en monopatín o bicicleta y me arrolla un vehículo, ¿necesito yo un seguro o debo yo estar asegurado? No, si tú eres la víctima, no necesitas seguro. Obviamente, el seguro del culpable, del carro que te dio, tiene que pagar todos los arreglos o todas las cosas con el accidente. Si tú fuiste el culpable, ya esos son, como dice uno, otros 20 pesos. Claro, es otra situación, pero al final, claro, porque es que uno como peatón normalmente toma, por ejemplo, es que es muy común aquí en Estados Unidos, vas a una ciudad como Nueva York, donde hay muchos scooters, y bueno, Peatones. sí, al final tú, bueno, puedes alquilar un scooter y tú no estás, no tienes un seguro para ello, porque casi que, creo que nadie lo tiene, o sea, eso no existe, ¿no? No sé. No, no. No, no. Sí lo podrías tener, pero yo creo que el 1% lo tiene. Claro, es No que necesitas y no estás requerido. Y es bueno recalcar esto, que los accidentes no solamente es un carro con otro carro, también peatones, bicicleta, personas cruzando la calle, también dentro de un autobús. He tenido, por ejemplo, autobuses que una persona está dentro del carro y frenan de repente y chocan, accidentes que te ha dado un camión o un trailer o algo así. Todos estos tipos de accidentes califican como accidente porque usualmente, como estas leyes no existen en nuestros países, la persona piensa que tiene que estar dentro de un carro, pero realmente no. Porque trae como consecuencias cuando demandas que tu seguro te suba el monto, cuando renuevas el seguro. Bueno, eso no está Okay. correctamente hecho. O sea, el seguro no te puede subir de acuerdo a una ley aquí en la Florida. Todos los estados funcionan completamente diferente, pero hay una ley aquí en la Florida que no permite que tú, siendo la víctima del accidente, te puedas subir el seguro. O sea, si tú tienes un reporte de policía, siempre está vehículo 1 y vehículo 2. El vehículo 1 en el reporte de policía siempre es el culpable, el vehículo 2 es la víctima. Si tú tienes un reporte de policía donde tú estás como vehículo 2, siendo la víctima, legalmente no te puedes subir tu seguro, no te puedes subir la cantidad porque tuviste un accidente, porque tú estás comprobando con ese reporte de policía que eres la víctima del accidente. ¿Cuándo te puedes subir? Bueno, cuando hay puntos en la licencia, cuando has tenido más de 3 accidentes en menos de 2 años, todas esas cosas. Sí ha pasado que algunos seguros sí le suben a las personas, es ilegal. En este momento aquí en la Florida, siempre te puedes cambiar a un seguro que te mantenga la misma cantidad, porque por ley ellos no te lo pueden subir. Imagínate, interesante. Aquí alguien comenta, tuvo un accidente en diciembre y mi esposa y yo tuvimos 20 días hospitalizados. Resulta que el seguro del otro conductor lo único que cubre son 20 mil dólares. Estamos incluso en silla de ruedas, bueno, no sé si los dos, y ni siquiera el vehículo me lo pagan. ¿Qué pueden hacer en ese caso, Hani? Bueno, yo creo que eso es uno de los casos y situaciones más tristes que yo he visto y siempre veo en nuestras oficinas. Si realmente solamente hay 10 mil dólares en la póliza del culpable, no se puede hacer absolutamente nada. O sea, esa es la ley. La ley dice que una persona teniendo una cobertura total, básicamente es indemnizada por un accidente y una cobertura total en la Florida, si vives aquí en la Florida, solamente son 10 mil dólares. Ahora, hay que ver, porque yo he tenido accidentes donde
Usualmente han habido pólizas adicionales que no pudimos ver en el reporte de policía, sino tuvimos que hacer una investigación más a profundo. Pero sí, la respuesta es, si es 10 mil dólares, aunque esté en silla de ruedas, aunque lamentablemente he tenido clientes que han fallecido por resultado de un accidente, si solamente hay 10 mil dólares, es lo único que hay. Y es una de las cosas más tristes que me toca decir en mi oficina porque la gente no entiende cómo eso es posible. Y yo tampoco lo entiendo, cómo esas leyes se pueden quedar así de esa manera, pero lamentablemente en la Florida esa es la ley. Aquí hay otro caso, a mi hija la chocaron, tiene 20 años, ganamos el choque y resulta que ahora me aumentaron el seguro. Bueno, eso es un poco lo que comenta. Normalmente cuando son jóvenes quienes conducen, siempre hay como un incremento en Oh, la sí. póliza, ¿no? Sí, si tú tienes un hijo de 16 a 19 años de edad, espera que te aumente por lo menos $100 Sí. mensuales. Es muy común. Es muy común, es muy común. Bueno, Hani, gracias como siempre por permitirme conversar contigo. Vamos a recordar el contacto de Hani, de todo el equipo de Warlow Group que ella representa. Pueden contactarla bien sea por Instagram, a través de sus redes sociales, en todas las plataformas, arroba Hani con J, Hani y con Y luego, arroba Hani Martínez Ward, es el contacto vía Instagram, o también pueden contactarla, como ya hemos dicho, el número telefónico que es el 855 dolor 55 855 3676 365 6755. Hani, gracias, como siempre, ¿sí? Gracias a ustedes y bueno, recuerden, añádanme en las redes sociales, estoy aquí. Si necesitan cualquier pregunta, ayuda, mi equipo también los puede ayudar en el 855-DOLOR55. Sí, porque tú Gracias. sabes qué pasa, que a veces me dicen, Sergio, ¿cómo es que haces llamar a la doctora? Tuve un accidente. Dios mío, eso suele ocurrir, pero no lo Así que olvides. añádeme ahora mismo, porque si Exacto. estás en la escena, me puedes escribir, abogada, estoy en un accidente, que me llamen, ¿qué hago? Eso pasa todo el Exactamente. tiempo. Sí, así es. Así que contacte al equipo de Warlow Group. 855 dolor 55. Dicen que es difícil la comunicación. Bueno, tengo entendido que no, porque ustedes tienen gente allí casi que No, no las creo que es 24 horas, difícil. ¿no? 24 horas. Y si no me escribes un mensaje privado que le voy a jalar las orejas a Exacto. alguien porque no puede ser difícil. Sí, me parece raro, sí, pero igualmente, bueno, puede ocurrir, puede que haya ocurrido, pero no lo dudo porque sé que tienen un call center donde trabajan Sí. justamente en eso. Fuerte abrazo, gracias, Hani, feliz día y Bye. feliz semana. Gracias.